y hacer un resumen de otros colegas y de las instituciones que participaron precisamente en el tema de ecosistemas acuáticos. La que sigue, por favor. Quisiera mencionar y dar reconocimiento a los colegas que participaron en estos foros y aprovechar la oportunidad para decir que hay otras instituciones que han aportado con los datos que van a estar detrás de lo que comentaré en esta plática, las universidades, los otros centros de investigación como el CINVESTAC que está representado, y COSUR, CICI, que tienen más de 30 años, ahora pues la ENES y la UNAM en Mérida se suma a estos esfuerzos y pues dar ese reconocimiento a todo este grupo de investigadores que han trabajado y además de la formación de los recursos humanos que es el motor de todas estas investigaciones y resultados. Aquí sigue, por favor. Voy a abordar estos temas, voy a tratar de abordar estos temas durante esta plática, tratando precisamente de ir hacia principalmente el diagnóstico de los ecosistemas costeros, de los ecosistemas acuáticos de la península de Yucatán, la que sigue. Pues antes que nada, todos sabemos que este planeta llamado Tierra es más agua que tierra en realidad, y eso nos pone ya en contexto de la importancia que tienen los ecosistemas acuáticos. ¿La que sigue? Estos ecosistemas acuáticos, pues, son muy importantes, la que sigue, porque tienen una serie de servicios ecosistémicos, la que sigue. Y estos servicios ecosistémicos, que son los beneficios que se tienen de la naturaleza, todos estos, que son 19, 20 servicios ecosistémicos, todos estos se presentan en los ecosistemas acuáticos de la península de Yucatán. La que sigue. Entonces, la pregunta es, ¿dónde empiezan y dónde terminan los ecosistemas costeros o acuáticos de la península de Yucatán? Pues realmente, esta figura es una representación de los flujos del agua subterránea que ya se comentó. La península está sobre un lente de agua subterránea y esta agua subterránea que se recarga principalmente en el centro de la península descarga a la costa de diferentes maneras, en diferentes intensidades. Entonces, pues, ¿dónde empieza y dónde terminan los ecosistemas acuáticos y costeros de la península de Yucatán? Pues todavía es una pregunta que está abierta porque ahora con el cambio climático, el incremento del nivel medio del mar está introduciendo agua a los acuíferos, está salinizando y por lo tanto tenemos ya problemas. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, también ya comentamos la conectividad que existe entre los ecosistemas de la península de Yucatán. Esta es una representación esquemática de lo que sucede tierra adentro y hasta la costa. Primero, la diversidad de ecosistemas, ¿no? Hay algunos únicos de México y del mundo, como serían los petenes, como serían manantiales en el mar, ¿sí? Y pues están todos los ecosistemas de manglares, selva, en agua subterránea, como ven, hay un lente sobre el cual están los ecosistemas y sin olvidar algunos muy importantes que voy a mencionar como la vegetación sumergida, especialmente los pastos marinos. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Entonces, los cenotes. Los cenotes son estos sistemas de cavernas sumergidas, probablemente sean de los ecosistemas más grandes en el mundo. Luego están los manglares, que la península de Yucatán, sí, adelante la que sigue. Los manglares, pues la península de Yucatán tiene el 54% de los manglares de todo México. México es el cuarto país en distribución en cobertura de manglares. Los manglares, uno de los temas que se comentó en la charla anterior es el carbono. Los manglares por unidad de hectárea almacenan más carbono que los ecosistemas terrestres, casi 4, 5, 10 veces más en algunos sitios. Y por lo tanto podemos pensar pues, que gran parte del carbono que está almacenado
Los manglares de México están en la península de Yucatán, con ello contribuyendo significativamente a la mitigación de cambio climático. ¿La que sigue? Tenemos a los pastos marinos. Este ecosistema, olvidado en muchos sentidos, también es el que tiene mayor extensión en la península de Yucatán. Sí, los pastos marinos tienen una extensa cobertura, aún no cuantificada en su totalidad, pero sí reconocida, que es de las más importantes en México. Pero el papel que juegan ha sido poco mencionado, y es que se reconocen como ser las guarderías de las pesquerías. Ahí está en esta imagen el ejemplo, ¿no? Ahí se reclutan las especies de importancia comercial en su etapa juvenil, tanto en manglares, pastos marinos y arrecife, que luego van a las pesquerías. Entonces, yo lo que comento en ocasiones es, si queremos proteger a nuestros hijos, los mandamos a las mejores guarderías. Bueno, pues si queremos proteger a las especies, tenemos que conservar las guarderías de los ecosistemas que serían, de los ecosistemas costeros que serían los pastos marinos. ¿La que sigue? En los arrecifes de coral, México en el Caribe forma parte de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. Se calcula que alrededor de 300 millones de dólares es el ingreso por actividades que se tienen, no por los servicios ecosistémicos que ofrecen estos arrecifes, que no solamente por su belleza, sino que son una barrera, la primera barrera protectora cuando vienen los huracanes, pues es la primera barrera protectora, y que gracias a ellos pues están las playas que hay en Quintana Roo. Entonces la degradación de estos ecosistemas pues tiene repercusiones importantes. La que sigue. Pero también tenemos ecosistemas importantes, únicos, que por ejemplo es el arrecife bacteriano de los estromatolitos. Este arrecife bacteriano es el más grande del mundo en el centro y sur de Quintana Roo, en Bacalar, en la zona de Siancán. Este ecosistema es muy importante porque, digamos, es un laboratorio en pequeño para entender los procesos biogeoquímicos que se dan a otras escalas. Entonces, aquí los tenemos en Quintana Roo, y desafortunadamente desarrollos que se están dando en la área de Bacalar y las propuestas que se están teniendo, pues están teniendo grave repercusión. La que sigue, por favor. Y no olvidemos los ecosistemas marinos, donde existen especies que son emblemáticas para actividades turísticas muy importantes, como el tiburón ballena, que es la zona en el norte de Quintana Roo de mayor agregación probablemente del Atlántico, y que ha desembocado en una actividad turística importantísima que desafortunadamente está trayendo problemas a esta especie, porque básicamente ella se está yendo a comer esta zona y la están perturbando. Y en la que sigue, podemos ya empezar a entrar a un poco este diagnóstico, y ya hablamos del sistema kárstico. Y quiero hacer un apunte, ahí donde está la flecha del lado derecho, de que si tenemos una caverna y la superficie, el grosor de esta caverna es muy pequeña, pues si este sistema que está en continuo cambio, porque pues es un sistema donde se lleva disolución y precipitación del carbonato, y más se toman decisiones que no están basadas en ciencia y tampoco en las necesidades locales, como ya se mencionó anteriormente, pues los daños ambientales y humanos van a ser significativos, y los materiales pues también. Entonces las inversiones programadas van a tener pérdidas importantes. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuál es la condición? ¿La que sigue? Pues vamos a empezar con los usuarios del agua, ¿sí? Estos usuarios del agua en el término locales, en los tres estados, ahí están las gráficas del crecimiento de la población de los tres estados, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. La que mayor tasa de crecimiento es Quintana Roo. Los locales hasta 2015, ahí son 4.5 millones de habitantes, pero reside una cantidad de 27 millones del exterior. Todos estos son usuarios de los ecosistemas acuáticos de una u otra forma.
si estuvieran todos estos habitantes, todos estos seres humanos en el mismo tiempo, son más que la población del Distrito Federal. Todos usando los ecosistemas acuáticos. La que sigue. Las consecuencias son obvias. Contaminación del agua subterránea, ¿no? Algo que todos conocemos. La que sigue. Pues las evidencias ya son públicas de que, es que existen un importante deterioro de estos ecosistemas. La que sigue. Y algunos piensan que la contaminación del acuífero no llega al mar. Pues estas son evidencias de que la contaminación sí llega al mar. Esta es la zona de Playa Car, donde se pueden observar en los círculos las descargas de aguas de residuales, dado que recordemos que en la península de Yucatán o no hay o son muy deficientes los sistemas de tratamiento de aguas residuales, y pues esto tiene serias repercusiones en los ecosistemas de esta región. La que sigue. El cambio de suelo, ya se habló de la parte terrestre, pues los ecosistemas que están acuáticos cercanos a la costa, como los manglares, no son excepción. Esta fotografía es de la zona de Tajamar, muy probablemente ustedes han escuchado de ella. Hay un cambio de suelo, menos hábitats, menos funciones, y en este caso quiero ejemplificarlo. ¿Por qué? Porque los manglares son uno de los sitios que son útiles para, como servicio ambiental, para el mejoramiento de la calidad del agua. Y aquí esta fotografía es más que evidente. La zona donde se deforestó, está el agua acumulada, está el agua encharcada y no permite el flujo, no permite que el manglar esté actuando sobre ella y descargando hacia la laguna de Bojorges y de Chupté, que es uno de los sistemas que desafortunadamente ya tiene indicios de una muy baja calidad del agua. La que sigue. Y aunado a esto, existe el mal manejo de los residuos sólidos. Eso provoca insalubridad y enfermedades. Una investigación de la doctora Leticia Arenas de la UNAM ha identificado patógenos en los manglares que están alrededor de los asentamientos humanos. Pues ya se mencionó que hay enfermedades emergentes. Pues hay muchas enfermedades, hay muchos patógenos que están en estos ecosistemas. Y más en los ecosistemas que están deteriorados. Entonces, pues estamos preocupados y estamos viviendo esta situación por el COVID. Si no hacemos algo, pronto, muy pronto tendremos una pandemia local, una pandemia regional, ¿no?, que será de graves consecuencias. La que sigue. Pero también desafortunadamente hay quienes les gusta quitar a los ecosistemas para tener una mejor vista del mar y disfrutar de la playa. O quitan los manglares, o quitan las dunas costeras, o los pastos marinos. Y el efecto, pues, ya se ve. Es decir, no tenemos que voltear mucho. La costa del norte de Yucatán, en Progreso, por ejemplo, y Chelem, pues ya dicen que el mar se comió la arena. No, primero se comieron los pastos marinos, primero se comieron a la duna, y luego vinieron las consecuencias. La que sigue. Y luego hay un esfuerzo pesquero en aumento. Hay sobrepesca identificada, reconocida, pero también el impacto a los hábitats. El sistema de arrastre que se utiliza está deteriorando los ecosistemas costeros. Los pastos marinos y los fondos están seriamente dañados. ¿La que sigue? Y la contaminación por plásticos no es algo desconocido. El 85% de la basura es plástico en el mar. Y los microplásticos están ya presentes en los microorganismos y no creo que sea inverosímil creer que nos estamos comiendo organismos que tienen microplásticos y nosotros ya tendremos microplásticos en nuestro organismo. Además de que los microplásticos concentran de una manera muy eficiente otros contaminantes emergentes. Entonces, se está magnificando la contaminación en los ecosistemas acuáticos debido a los plásticos. ¿La que sigue? La biodiversidad es maltratada y esta no puede no hacer denuncias. Aquí son ejemplos de propelas que han dañado las aletas de delfines o incluso accidentes que han provocado la muerte de una especie emblemática
en peligro, que es el manatí. Y entonces ya es evidente que hay problemas, que la biodiversidad está siendo seriamente maltratada. La que sigue. Y pues ni comer a gusto los dejan, ¿no? Nada, esta es una fotografía aérea de la cantidad de tiburones ballena que se pueden encontrar en una zona, que es significativo, pero al igual hay zonas que va a haber el igual número de lanchas. Igual número de lanchas multiplicado por 5 es el número de personas que puede estar en el agua. Entonces, súmele pues todo lo que eso implica. ¿La que sigue? Y el uso turístico ha demostrado, ¿no?, en reducir la biodiversidad. Este es un ejemplo de la doctora Luisa Falcón, en que hacia la izquierda tenemos, y abajo, la fotografía de la actividad turística en Bacalar, y cómo la biodiversidad representada en estos colores de los estromatolitos, esta es la biodiversidad de los estromatolitos, es menor que la figura del lado derecho, donde está menos actividad turística y mayor diversidad de estromatolitos. Entonces, es evidente que el uso turístico ha reducido la biodiversidad de manera significativa. Y eso mismo se ha observado en los arrecifes. El doctor Lorenzo Álvarez ha hecho estudios importantes de cómo el ecoturismo, cómo el turismo, las actividades asociadas, han provocado la reducción de la biodiversidad y de la cobertura de corales en el Caribe. ¿La que sigue? Las consecuencias son más evidentes. Entonces, más del 90% de los servicios ecosistémicos de los ecosistemas acuáticos de la península de Yucatán se han reducido. Hay consecuencias económicas importantes y, por lo tanto, de bienestar. Ya se habló de inseguridad, ya se habló de salud. Entonces, hay serios problemas con los servicios ecosistémicos en los ecosistemas acuáticos. La que sigue, por favor. Entonces, partiendo de estos indicadores, ¿cuál es la condición de los ecosistemas acuáticos de la península de Yucatán y un poco centrado hacia los costeros? Aquí están diferentes indicadores de los arrecifes, los pastos marinos, las dunas, la calidad del agua, etcétera. Y vemos que en el caso de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, ya hay sitios donde la calidad o la condición es mala, ¿no? Es en este sistema de semaforización, que es bastante claro, que es evidente que existen pues, las tres zonas de mayor concentración de actividad humana, es donde están los ecosistemas más deteriorados. Pero ya tenemos muchos amarillos, ¿sí? Es decir, más del 50% están amarillo, quiere decir que esta condición regular se está deteriorando, ¿sí? Vamos hacia que más sitios, más zonas se vuelvan a malo. Si seguimos con la actual sistema o modelo de desarrollo, la que sigue. Pero los problemas no acaban ahí. La que sigue. ¿Por qué? También ya se mencionó el cambio climático. México es el primer lugar en país en emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2. Y decimotercero en el mundo. Entonces, México está contribuyendo de manera significativa a los gases de efecto invernadero. La que sigue. Y esto como consecuencia nos está trayendo cada vez que el agua sea más caliente, ¿sí? Esto como consecuencia está cambiando, no la anterior, por favor. El agua es más caliente, eso significa que está modificando, por ejemplo, las tasas de reproducción de especies, ¿no? La del caracol, por ejemplo, del caracol rosado. Entonces, hay clara consecuencia. Y no sabemos si tal vez este efecto también existe en otras especies de cambio en las tasas de reproducción. Recordemos que la temperatura es un disparador de muchos de los procesos metabólicos y entonces si tiene efectos, por ejemplo, en el periodo de reproducción del caracol, pues muy probablemente en otras especies también lo tengan. Y las pesquerías no solamente se hayan reducido por la sobrepesca, sino también por efectos de cambio climático. La que sigue. También es más ácido, ¿sí? Está la acidificación de los océanos. Podemos ver cómo se hace más ácido y qué efecto tiene que sea más ácido, pues que los organismos que calcifican, que crean conchas,
también como los corales, o por ejemplo los que tienen estructuras externas como la langosta, pues pueden verse afectados o ya se están viendo afectados. ¿La que sigue? También cada vez es más alto el nivel medio del mar. A la derecha está cómo es la tasa, cómo ha sido el crecimiento, el aumento del nivel medio del mar, tanto medido con a través de sensores satelitales y mareógrafos. Y a la izquierda, pues cuál es la tendencia, si sigue este incremento del medio del mar, la área roja será la que estará inundada próximamente, si se sigue este incremento del medio del mar. Y como podrán ver, los principales centros de desarrollo estarán bajo el agua. ¿La que sigue? Y cada vez más huracanes. ¿Sí? Esta es una figura del año pasado. Y este año, pues recordemos que la semana pasada había dos eventos y ya hoy en día se están formando otros dos. Es decir, en el desarrollo de estos eventos cada vez es más alto. Y la península de Yucatán está expuesta, ¿sí?, en estos eventos. Pero no vayamos muy lejos. Vayamos un poquito atrás en el tiempo, unos meses atrás, la que sigue. Y sin ser huracán, Cristóbal trajo más agua en el norte de Yucatán que lo que llueve en un año. Llovió alrededor de 500, 600 milímetros de agua, cuando en Progreso llueve alrededor de 450 en todo el año. Por eso las inundaciones. Pero hubo grandes pérdidas, la que sigue. Se habla de aproximadamente, más la que sigue, de 4 mil millones de pesos en daños, solamente por el Cristóbal. La que sigue. Entonces, las consecuencias de esta forma en la que hemos apropiado los ecosistemas están en la biodiversidad, en la seguridad alimenticia, la salud, la recreación, el bienestar, los bienes materiales, y se han hecho más vulnerables los ecosistemas y con capacidad muy baja de resiliencia. Trabajo que está haciendo y investigando el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y que está contribuyendo a identificar los problemas en la zona. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo pasamos de un ambiente deteriorado en el que está modificada la playa, los ecosistemas están degradados? ¿Cómo pasamos de esto, la que sigue, a esto? ¿Cómo pasamos a esto? Donde haya playas recreativas, donde los ecosistemas estén pues capturando carbono, estén creando diversidad, estén haciendo menos vulnerable a los ecosistemas. ¿La que sigue? Pues primero, reconociendo que el modelo de desarrollo es obsoleto. El modelo actual de desarrollo es obsoleto, y pese a que se ha identificado desde hace muchos años atrás que las escolleras, los espolones, no son una solución para la erosión costera de Yucatán, se siguen haciendo. Esta es una noticia de julio de este año. Se siguen construyendo espolones. Cuando hace 10 años atrás se quitaron todos los espolones y ahora se siguen construyendo. ¿La que sigue? Holbox es un ejemplo de que el desarrollo y la actividad turística de forma masiva no es la forma en la de utilizar o de aprovechar de manera sustentable. Holbox no es para turismo masivo, por ejemplo. Y hay muchos sitios que no son para turismo masivo. El modelo de Cancún no se puede replicar en otros sitios. Holbox colapsó, ¿no? Hace el año antepasado, creo, colapsó, donde ya no había servicios, no había comida, las aguas residuales estaban saturando el sistema, etcétera. Entonces, el modelo no está funcionando. ¿La que sigue? Los arrecifes de coral. Hace alguna noticia que se cerraron arrecifes de Cozumel. Los estudios de investigadores de la UNAM principalmente, pues identificaron que había problemas y habría que cerrar por algún tiempo los arrecifes. Sería algo que podría haberse pensado como que era improbable. La que sigue. Pero ¿qué soluciones puede haber para esto? ¿Qué alternativas? La que sigue, por favor. Primero, algo que ya sabemos. Hay que sanear los cuerpos de agua y implementar el tratamiento de aguas residuales. Ya se comentó que efectivamente las granjas porcícolas y las avícolas son las que más nitrógeno aportan al acuífero. Hay que empezar por ahí. Pero no solamente
con pues el tratamiento de los de las excretas, ¿no? Sino también de las aguas residuales. Y ya se sabe cómo, ¿sí? Hay la construcción de humedales, ¿sí? Sirven para mejorar la calidad del agua de la de las descargas. Y solamente voy a mencionar que hoy precisamente salió una noticia que los chinos tienen ciudades esponja. Los chinos están desarrollando ciudades esponja antes de descargar sus aguas residuales a sus acuíferos, la están haciendo pasar por humedales. Entonces, hace más de 10 años se trabajó en una granja por ciclo y se demostró que se podían tratar sus aguas residuales. ¿La que sigue? Regulación y aprovechamiento. No es que no se usen, pero hay que regular ese aprovechamiento. Una de las formas de regular ese aprovechamiento no es hacerlo de un acceso tan fácil, ¿sí? Es decir, cada vez se está abaratando. Venir a ver estas especies en la cantidad que hay, se está abaratando, ¿sí? Entonces, yo creo que debería de regularse este aprovechamiento, que deja una derrama económica importante, pero aumentando el precio y reduciendo el número de visitantes o la visitación de una mejor manera. La que sigue. La restauración de los ecosistemas también. Manglares, se habló de los manglares. Bueno, pues los manglares capturan también, no solamente almacenan, sino capturan más carbono que los ecosistemas terrestres por unidad de área. Y resulta que en Yucatán es donde están los especialistas en restauración de ecosistemas de manglar, que incluso están siendo llamados para trabajar en Centroamérica, Sudamérica y en el Caribe, y aquí nos está aprovechando. Hablo particularmente de la doctora Claudia Templi, que es postdoc de la UNAM, y que tenemos acá los especialistas con el 100% de éxito en la restauración de manglares. ¿La que sigue? Y este aspecto de la integración, la apropiación y el fortalecimiento social es fundamental. Y que se está logrando gracias a este tipo de actividades en donde se hace partícipe a las comunidades para que se empoderen de y se apropien de estos proyectos. Entonces, ese de los mejores ejemplos que yo conozco de cómo integrar a las comunidades en el manejo sostenible de los ecosistemas es la restauración. ¿La que sigue? Las soluciones basadas en la naturaleza. Si ustedes observan abajo a la derecha, esta figura es del Banco Mundial. El Banco Mundial ya está proponiendo que sean las soluciones sean basadas en naturaleza. Y este ejemplo es un ejemplo que ya se está poniendo en práctica en países del Pacífico. Es decir, tener manglares frente a playas para resguardar de las propiedades y para fortalecer el sistema de playas y dunas. Entonces, hay alternativas, pero estas alternativas son basadas en la naturaleza. ¿La que sigue? ¿Cómo hacemos esto compatible entre los objetivos del desarrollo sustentable y mantener los servicios ecosistémicos de los ecosistemas acuáticos de la península de Yucatán? ¿La que sigue? Por lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de crear y de fortalecer los puentes entre ciencia, entre el manejo, la política y la sociedad. La ciencia está generando, ya ustedes lo vieron, está generando datos, información, conocimiento. Conocimiento que está pasando a los manejadores y que en algunos casos está llegando a los políticos para tomar decisiones que van a repercutir en la sociedad, que nos está haciendo un reclamo de que no se está haciendo de manera adecuada las actividades y el desarrollo. ¿La que sigue? Entonces, de no actuar ahora, lo único que se provocará es que cada vez tengamos paisajes más como el de la derecha, perdón, como el de la izquierda que como el de la derecha. ¿La que sigue? Entonces, si este foro es el futuro de los ecosistemas de Yucatán, la síntesis es que hay que sanear los cuerpos de agua y ir avanzar en los tratamientos de aguas residuales, empezando por las granjas porcícolas, avícolas, por ahí podemos empezar. Regulación y vigilancia de los aprovechamientos, es decir, hay que, las reglas y normas hay que usarlas bien.
Y están tres soluciones integradas, ¿no? Que por eso están en la llave. Restauración de los ecosistemas, manglares y corales. Se está haciendo en la península de Yucatán, ambos. Fortalecimiento social. Estas actividades fortalecen a las comunidades. Y son soluciones basadas en la naturaleza que están dentro del concepto de la adaptación basada en ecosistemas que ahorita, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología está impulsando de manera muy fuerte. Hay que ordenar el desarrollo y pasar al del futuro. Es decir, lo que está ahora hecho, hay que ordenarlo, hay que mejorarlo, hay que restaurarlo, pero lo que sigue hay que hacerlo de otra manera. Algo que particularmente, y por eso lo puse subrayado, creo que debe de implementarse o debe de fortalecerse, es el sistema de áreas naturales protegidas. El doctor Lorenzo Álvarez ha demostrado que los arrecifes que están dentro de áreas naturales protegidas están en mejor condición que los que no lo están. Pero desafortunadamente en los últimos años el sistema de áreas naturales protegidas, al menos federal, ha sido seriamente desmantelado. O sea, no hay ni gasolina para vigilantes. Y otro aspecto que no tenemos en México, que no tenemos esta cultura de monitoreo. Debemos de implementar un programa de monitoreo de indicadores clave para que conozcamos cómo es el futuro, cómo se están recuperando, cómo se siguen deteriorando, que esperemos que no, los ecosistemas acuáticos y costeros de la península de Yucatán. De ahí la importancia de instituciones, organizaciones como el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que lo que trata es llevar a cabo un monitoreo de diferentes ambientes, arrecifes, pastos marinos, manglares, playas, agua, etcétera. Entonces, necesitamos este tipo de monitoreo y aquí están todas las instituciones que lo pueden hacer. Las instituciones aquí tienen el personal, el conocimiento, el equipo para poderlo hacer. ¿La que sigue? Y con esto...